todos. Vamos a empezar ya en 3, 2, 1. Muy buenas tardes. Vamos a ir con el DLC Sombra de Rose. Ayer no hice directo porque te doy un examen tipo test muy sencillo. Y bueno, poco más que comentaros, chicos. Hoy hace la primera ola de calor aquí en Alicante, casi 37 grados. La hostia. La verdad es que aquí hace un calor para morirse. Normal que tengo aquí un ventilador a mi izquierda y uno aquí pequeño que va por el USB de la torre. Y poco más que contaros, a ver, yo el examen creo que, o sea, lo he bordado el test y el práctico ha estado ahí, pero se puede aprobar. Así que sin más dilación, vamos a ir dándole vamos a ir abriendo el juego. Hostia, que no sé ni hablar, socorro. Ahora, ahí lo tenemos. Resident Evil Village. Ojo, cuidado. Sigamos con Rose. En menuda batalla contra los esbirros del duque. A ver aquí qué teníamos que hacer. Acá que nos quedamos sin armas, como cuando Ethan entró aquí en esta casa. Aquí ahora tenemos que hacer lo de las muñecas. El cuarto de Jimmy más bien sería el pozo de Jimmy. Que me estaba rayando si había fallado en el nombre o no. Mira, ¿cómo no? Vamos a coger todas las muñecas por si acaso. Espera, voy a poner a Jimmy por aquí. ¿Ves que veo ahí como una Y? Aunque esté tachado, se ve una Y. Aquí va Lucy. Este se llama Catherine. Uy, qué gallo. Obaki, Katherine. ¿Nos falta un muñeco, en serio? Aquí ya nos pusimos antes y conseguimos la llave del cuarto de Jimmy. Aquí ya nos han tapado todo. Nos falta encontrar un muñeco más. O eso creo. Que de momento solo hemos visto estos tres muñecos. A ver, vamos a echar un vistazo. Díselo a la mano. A ver si aquí hay más muñecos o si no. Investigamos otra sala. Aquí hay otra muñeca. Pero es que no se puede coger. México por siempre, ¿qué tal? Aquí estamos dándole al DLC del Resident Evil Village. Estamos con la hija de Ethan Winters. El héroe que se sacrificó en el juego. A ver, ¿dónde está el otro muñeco que nos falta? Es que nos falta un muñeco. Por si acaso. Aquí está el punto de guardado que no encontrábamos antes. Está cerrado por ahí, por el otro lado. Nada. ¿Salgo del Kratos? Pues no, por. Algo
motivo en especial? ¿Qué ha pasado? Pero voy a echar otro vistazo al cuarto de Jimmy a ver qué ha pasado. Porque no me deja continuar con los muñecos. Supongo que estará trabajando Kratos. Porque hay algo por aquí abajo. Por aquí no hay nada. Así que sigamos investigando. Si hay algo por el suelo, si no. Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si pongo aquí a Lucy. Si es que no tiene sentido. Aquí pone Lucy. Que está sujetando el palo. Y Catherine. ¿La escoba o estará señalando? Espera, voy a poner aquí. O tal vez funcione así. A ver, es que aquí pone una nota. Puede que consigas el cristal si consigues encender el fuego del campamento, pero ¿cómo lo entiendo? Es que nos falta algún muñeco o algo. Por alguien que haya jugado al juego. ¿Qué ha sido eso? No, es que no puede ser. Como Jimmy va con los dos brazos así sujetando la leña, es que tiene sentido, si nos falta un muñeco. Voy a ver si moviendo a Lucy aquí. Es que nos falta un muñeco.
No, aquí no hay nada. Es que me puedo tirar aquí horas y horas. Si es que aquí hay una muñeca y no podemos coger la muñeca. Pues no sé cómo hacerlo. Por favor, algún alma caritativa que me ayude con esto, por Dios. Ojalá pudiera romper la puerta de una patada. Pues es que no hay más habitaciones para registrar. Que no, no hay nada. No puedo entenderlo así, pues nada. Había que probar algo. Aquí no hay nada en este armario. Ni aquí tampoco, joder. Pero voy a llevarme todos los muñecos al otro cuarto a ver qué pasa.
O tenía que hacer esto. Mira, tenía que hacer todo esto, yo comiéndome el tarro. Hostia, yo comiéndome la cabeza, por fin lo hemos conseguido. ¡Bravo! Ahora vamos a colocar los muñecos en sus respectivos sitios. ¡Puta madre, qué susto me ha dado la muñeca! No me esperaba yo eso. A ver. Y ya está. ¿En serio? Que te jodan. Ya hemos conseguido la llave. ¡Oh, está muerta! ¡Qué pena! El teléfono, ¿quién llama? ¿Policía? Uy, qué miedo. ¿Quién eres? Pues a ver quién es. Seguro que es la muñeca maldita. Vamos a coger el teléfono otra vez. Hola, ¿hay alguien ahí? Policía, 1-2, 1-2. Hostia, vámonos de aquí antes de que esto se ponga peor. Juguemos a un juego. Más juegos, basta de juegos. Pues nada, si la niña quiere diversión, se lo vamos a dar. Vamos a por la muñeca maldita. Consigue el fusil, a ver. Eso es el elevador. Rodeando la cocina. Bueno, no me malinterpretes, tío. Que como la muñeca esta me da canguele. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Puedes traerme el fusible del ascensor? Estamos en el elevator, que es ascensor en inglés. Vamos por el estudio. La cocina. Joder. Ay. Hola Luis, soy la muñeca. ¿Quieres jugar conmigo? Ay, joder, pues mira, ha sido nombrarla y mira. Hostia, haz clip de esto, tío, que será épico. ¡Corre, corre! Digo yo que podré esconderme por aquí abajo. ¿Tengo ya el fusible? ¡Dios mío! Es un muerto Jesús tomado. Ha ha ha!
¡Ay, joder! ¡En su puta madre! ¡Qué susto me ha dado! ¿Has hecho el clip, Dani? Hay que iluminando. Iluminando se quedan quietas las muñecas. Hostia, vámonos de aquí ya. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué haces esto? Quieres el cristal, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde está? He reunido algunos amigos para ti. Entreténlos y te lo diré. Joder con la muñeca, ¿eh? Vaya el cristal, joder. Ahora mira, el almacén de Pinocho, nunca mejor dicho. Pobrecita Rose. Hostia, que nos hemos encogido. Te espero en la habitación del fondo. Vamos al escondite. Ve al dormitorio, vamos para allá. Seguir por aquí. Joder con el DLC, madre mía. ¿Dónde estará la pequeña Rose? Dios, ¿pero qué dices? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que ir ahora, coño? Adiós. Amigos esperándote.
sido oído. ¡A por ella! Esto parece Little Nightmare, ¿eh? Sí, ven, estoy lista. Tiene que haber alguna manera de pasar. Ahí os quedáis. Qué mal rollo esta misión, ¿eh? Joder. Tengo que pasar desapercibida. Ya como odio las misiones de sigilo, así, con muñecos malditos. Vale, ahora tendré que estropear esto de aquí. Cojonudo. ¿Sabes lo que les pasa a las niñas que no se portan bien, verdad? Ni lo sé, ni quiero experimentarlo. Ni hablar. Hostia, esto es que es igual al Little Nightmare esto, ¿eh? Tenemos que esperar a que se aparte la muñeca esta. Toma ya. Eso, muévete por ahí. Creo que el dormitorio está por allí. Ay, Dios, no. Me cago en la leche.
Tendré que quitarme esta muñeca de en medio. Vale. Otra vez no. ¿Dónde cojones tengo que ir? Me tengo que volver por aquí otra vez. Estoy andando en círculos. Que sea por aquí. Ahora lo hemos conseguido. Joder, qué mal rollo da esto, ¿eh? Nadie quiere a Rose. Porque es un monstruo. Sus poderes me dan asco. Como su padre. Por eso no tiene ningún amigo. ¡Basta! Sabes que es verdad. Pero, ¿qué le pasa? Este parece Annie la muñeca maldita, ¿eh? Dios. Tengo que salir de aquí. Sí, cuanto antes nos vayamos mejor. Pues yo con vosotros no, que sois muy feos. Joder. Tú sí que me das asco. ¡Hala! Dios, esto parece bullying, ¿eh? Vamos. Vamos, Michael, escapa. ¡Hala! Ahí te quedes. Ya te hemos arrancado un brazo, muñeca maldita. Joder, con la casa de la Benediento, ¿eh? Pues sí, ante Miranda. A veces trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¿Me leería por las noches?
habría estado a mi lado, orgulloso de mí. A veces, cuando tengo miedo de algo, intento pensar en qué me habría dicho él. Hay algo que deberías ver. A ver, muéstramelo. ¡Anda! La casa de los Winters. ¿Dónde estamos? Esto me suena. Creo... He estado aquí antes. Claro, es donde tú te criaste, Rose. Vaya decorado. ¿Qué hay, una fiesta? Anda, el carrito de bebé está ahí. No te olvides de mirar arriba, pero antes voy a mirar un poco a la cocina. Le gusta tanto que nunca tiene bastante. ¿Qué es esa voz? ¿Es... papá? Efectivamente, es Ethan. Esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé. Anda, ahí tenemos la comida. Hostia, ¿cuánta comida hay aquí? De mi padre. Fíjate, aquí nos ponemos la bota, ¿eh? Vamos a ver el vino. ¿Es tan pequeña? Y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella. ¿A papá le gustaba el vino? Pues se ve que sí, hija. Le gustaba el vino. Toma tu tiempo y echa un vistazo. Vale. Rose es muy especial con las comidas. Solo le gusta el puré de frutas. Supongo que siempre me gustó la fruta. Bueno, como no tenemos prisa, vamos a echar un vistazo a toda la casa. La tele no podemos ponerla, ni el tocadisco. Cuando pongo esto, golpea con pues la cuchara. Sí. ¿Tendrá madera de músico? ¿Tocaría papá algún instrumento? Miss D and the Paul Boys. Se ve que será el grupo de su infancia o algo, porque si daba golpes con la cuchara. Decorar el salón, listo, comprar vino, poner en la cocina. El otro regalo de Rose está en mi despacho escondido. Han dicho que no nos olvidemos de echar un vistazo arriba, así que subamos las escaleras. Tinturín, tinturín. La melodía. Esta canción es especial para la familia. Creo que he oído esto antes. Qué bonito. Pues sí, muy bonito, Rose. ¿Nos podemos dar una ducha? Pues no. Ethan. No lo olvides, el medio cumpleaños de Rose es el día 2. Voy a hacer una tarta de rechupete, así que además te vale no dejar ni las amigas. De hecho, voy a hacer una tarta cada vez que sea una ocasión especial. No te olvides de hacer fotos para el álbum de familia. Hace mucho que no veo a mamá. Ahí está Mía. El regalo. Lo sé. Igual es demasiado pequeña todavía. Pero es tan adorable. Oh. ¿Cómo jugábamos con esto? ¿Es el dado de la Kinley esto?
Bueno, vamos a aquella habitación. ¿Esto es mi cuarto? Sí. La ropa de Ethan y mía. ¿Tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa? No puedo creer lo pequeña que era. Pues créetelo. Crece tan rápido. Está más grande cada día. Esta cuna es tan pequeña. ¿Dónde dormías tú cuando eras un bebé? El 2 de febrero será el medio cumpleaños de Rose. Medio año ya pasó en abrir y cerrar de ojos. Quería preservar este momento, estos sentimientos, así que le escribí algo especial. Ha quedado un poco cursi, la verdad. Me moriría de vergüenza si alguien lo encontrara, así que lo guardo en un cajón de mi cómoda por ahora. La llave está detrás de mi foto favorita. Pues vamos a ver. Jolín, vaya equipo de música que tiene aquí montado. ¿Se parecerá a mí cuando sea mayor? Más o menos. Parecía tan feliz. A ver qué hay aquí. Escuchemos. ¿Está mi nombre? Feliz medio cumpleaños, Rose. Mi regalo es una promesa. Siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Estaré en cada cumpleaños cuando soples las velas de la tarta. Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas. Joder, qué bonito. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Tú eres mi pequeña Rose. Nunca lo olvides, papá. Joder, me has dado emocionado yo también. Nadie te quiere. ¿Pero Evelyn? ¡No! ¡No! ¡Michael! ¡Ayuda! ¡Michael! ¡No! Pero bueno. ¿Te cuento algo? No me interesa, gracias. ¿Esa cosa que buscas? No está aquí. Qué mal rollo la Evelyn esta, ¿eh? ¿Tienes el cristal purificador? Pues claro que no. Está más adentro. Mucho más adentro. ¿Dónde es mucho más adentro? No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere. Y cuando mueras, a nadie le importará. Estás muy loca, ¿eh, Evelyn? Te mataré. Basta de juegos. ¡Voy a hundirte! Inténtalo. Yo fui la primera. ¿Primera? Ah, sí, me la suda que fueras la primera. ¿Por qué te quieres solo a ti? ¿De qué hablas? Joder, venga. No me jodas que por ahí no era. Por ahí no era, joder. Basta de juegos. Voy a hundirte. Yo fui la primera. ¿Primera? La primera que en volverse loca.
Pero si es que no hay otro camino. ¿Por qué te quieres solo a ti? Cuando me llaman por teléfono. Ahora sigamos. ¿De qué hablas? ¡Mírate! ¡No sirves para nada! Pues anda que tú, Evelyn. ¿En serio? ¿Qué problema tienes? Eso, Evelyn, ¿qué problema tienes? Vale, espera por aquí. Tantos amigos, estos no son mis amigos, estos son mis acosadores. ¿A dónde crees que vas? Quita de en medio. Oh, mira, aquí está tu familia. Ya está bien. Esto ya es abuso, ¿eh? Venga, corre, hostia. Pero bueno. Se supone que morirían y se unirían a mí. ¡Suéltame! Está enferma, Evelyn. ¿A quién se va a unir a ti? Mira, bravo. Michael nos ha salvado. Si le estoy dando al botón, ahora. Fíjate, no hemos malgastado esto. Lo de la salvia. Esto es cosa de Evelyn. ¿Esa niña? Aún no podemos salir. ¿Cómo que no podemos salir? Tus poderes contra ella. Te ayudaré cuando la debilites. Lucha contra Evelyn. Dios. Fresco 4 de variante. Tranquila, tú puedes con esto.
sí, a ver si es verdad. ¡Escaparás! ¡Jamás! Dios. A ver qué cojones me va a escribir ahí. Pero ¿cómo neutralizo a Evelyn? Joder. ¡Pero están obsesionados con la maldita Rose! Joder. Joder. ¡Morirás aquí! Joder con la Evelyn, madre mía. Cuidado donde pisas, Dios. Yo era especial. No eres nadie. Que no podía defenderme ahí, joder. No hay salida. No eres nada. Joder, qué asco. Ahora te vas a enterar, Evelyn, de lo que vale un peine. Nunca escaparás. Otra vez. Que mueras ya, Evelyn. ¡Morirás aquí! Cuidado donde pisas, sí, ya lo sé. Si no hubieras nacido, todo habría sido Dios. Perfecto. ¿Te rindes ya, Evelyn, o todavía quieres más? Sigue concentrándote, te ayudaré. ¡No! ¡Basta! ¡Ah! Dime que ya hemos acabado con Evelyn, por Dios. ¡No puedo creerlo! Ah, hola, Carlos. Perdón, no te había leído. Estaba tan concentrado. No me extraña que nadie me quiera.
Normal, con lo mala que eres. Esto es por tu culpa. Y lo que buscas jamás lo tendrás. Rose, cuidado. Ethan. O sea que Michael es Ethan. No te rindas, Rose. Busca el cristal. Joder, pues vaya rato hemos pasado ahí en la casa de las muñecas malditas, ¿eh? A ver, ¿a dónde estamos? En la nieve. Ojo. Michael, ¿estás ahí? Rose, cuidado. Se le ha visto media cara. Él me ha salvado. ¿Pero a qué precio? ¿Qué hace calor por ahí, por Elche? Es mi padre. Es Michael. ¿Mi padre? No te rindas, Rose. Busca el cristal. Pues sí que es tu padre, sí. Gracias a él. Puedo continuar. Tengo que encontrar el cristal. Dime cómo recuperar las armas. Sí. Estoy sola, pero debo seguir. Vamos. Una máquina de guardado. Perfecto. ¿Y esto? ¿Qué hace aquí todo esto? Pues buena pregunta. Ole, más munición. Recargamos. Más munición de pistola. Es que cuando te dan mucha munición, es que aquí va a haber un combate bastante intenso. Hostia. ¿Dónde estoy yo? Pues esto parece Stranger Things. ¿Qué es este lugar? Sí, parece. El pueblo, el edificio de la chimenea roja. Piazo de megamiceta esto, joder. Por aquí es donde venimos con Ethan al principio del juego. Pues nada, tenemos que ir al núcleo ese gigante de la megamiceta. ¿Otra Evelyn? O sea, Rose. Y la cazuela con huevos ha desaparecido. La más salvia, perfecto. Tenemos que ir para allá. Son como... hacia el Demogorgon. Igual que en el castillo. O sea, tenemos que seguir a esta falsa Rose. Joder. Me siento más fuerte que antes. Munición como al principio del juego. Bueno, más munición, algo es algo. Ya nos estamos acercando, venga. Vale,
vienen de allí. Miranda. A contraatacar. Tenemos que ir por aquí abajo. ¿Cuándo fue que refil? Necesito ese cristal. Hostia, ¿cuán bajo vamos a caer? Registra la cueva, pues vamos para allá. Aquí es donde estaba eso, el corazón de la megamiceta. ¡Qué asco! ¿De aquí es de donde vienen esas copias? Pues sí, tú lo has dicho. Aquí hay como un pequeño laboratorio. A ver. La megamiceta absorbe las memorias de todos los organismos vivos que tiene a su alcance, pero hay ciertas leyes que dominan el sitio donde son almacenadas. Es importante catalogarlas en... Las memorias que componen esta dimensión no tienen por qué reflejar la realidad. Solo aquellos sintonizados con la mutomiceta en vida retienen todo, o sea, control de sus facultades en esta dimensión. Esto coincide con mi interpretación de la megamiceta, tal y como fue revelada en visiones antes de morir. Sí, mi muerte, mi cuerpo físico ya no existe, fue absorbido por la megamiceta. Y no por ello me puede la angustia, porque este destino me ha abierto los ojos de una manera fascinante. Todos estos años hemos luchado, sin descanso, no han sido en vano. Las memorias, la consciencia, la comprensión y el conocimiento que he acumulado en vida se ha transferido a la megamiceta, la cual es la fuente de poder que hace posible esta dimensión. Si consiguiera ese poder, podría controlar los pensamientos y las memorias ajenas. Por supuesto, no es una situación ideal. Con tantas mentes y memorias reunidas aquí, encontrar y seleccionar a una sola persona es un desafío considerablemente difícil. Sus memorias están aquí, sí, pero puedo... Pero disolutas... Es posible que lo que necesite sea un anfitrión apropiado para contenerla. Y por supuesto conozco a la anfitriona perfecta y la única candidata real en todos mis años de búsqueda, Rosemary Winters. Es que cuando leo rápido me como alguna palabra y me la invento, disculparme. Uy, qué gallo, disculparme. Ha estado aquí. Hostia, 10 de escopeta. He intentado duplicar a Rosemary Winters. Con la esperanza de que si la réplica era perfecta, podría ser usada como anfitrión. Sin embargo, los resultados no han sido nada prometedores. Al parecer, algún tipo de interferencia me impide crear una réplica adecuada. En vez de un anfitrión, he creado lo que es en esencia. Una muñeca viviente. Parece real. Sí. Pero carece de poder. Una cáscara tan patética nunca podría convertirse en la anfitriona apropiada. Continuaré esforzándome para intentar averiguar, la fuente de la interferencia. Tengo algunas teorías sobre cuál podría ser la causa. El hecho de que la Rose de verdad está viva. 2. Otro agente situado en esta dimensión. Y 3. Un fallo en mis métodos de producción. Ninguna de estas razones parece ser la única razón. Y tampoco es que sean problemas fáciles de resolver. Es posible que mi mejor opción sea traer de alguna manera a Rose a esta dimensión. Si se ofreciera como anfitriona, todo sería tan simple. Observaciones adicionales. Experimentando con estas copias de Rose, que es como he decidido llamar a estos cascarones, he sacado algunas conclusiones muy interesantes al someterlas a situaciones de terror extremo.
empieza a expresar cierto parecido con las habilidades de Rose. Esto requiere de una investigación más exhaustiva y va a ser el duque enmascarado. Mi primera creación, el encargado de someterlas. O sea, el duque es el encargado. No me habrán estado observando todo este tiempo. ¿Verdad que no? Espero que no. Estoy experimentando con la posibilidad de manipular y revivir las conciencias almacenadas de la megamiceta. Cuando una persona muere, su conciencia queda almacenada y preservada, pero con el tiempo acaba diluyéndose y difuminándose en su interior, a la vez que se mezcla con otras conciencias y memorias. Extraer y reunir las piezas de alguien que se ha difuminado ha sido un esfuerzo monumental. He experimentado probando a unir conciencias de individuos diferentes para crear una identidad. Resultados. Es fascinante. He reunido fragmentos, rebobinado los hilos y he creado un individuo nacido en esta dimensión. Un éxito sin ninguna duda, pero aunque su peculiar físico me recuerda a un hombre que un día conocí. Su psique. Parecía ser profundamente retorcida. Además le faltaba parte del rostro. Conclusión. Manipular memorias para crear a una persona es posible. Pero dichas creaciones no son perfectas y son algo inestables. No es posible crear un anfitrión siguiendo este proceso. Entiendo. ¿Quién escribió esto? Pues buena pregunta, Rose. Vale, esto ya lo he leído. Parece ser que mientras yo me concentraba en mis experimentos con la consciencia, cierta intrusa se ha acomodado en mi reino. Esta intrusa no es otra que ese experimento fallido, Evelyn, quien se ha dedicado a llevar a cabo sus penosos planes, lo que ha llevado a una ligera interrupción de los míos. Si Evelyn no hubiera interferido, Rosemary Winters habría estado al borde del abismo, sin ganas de vivir y sin sus poderes mutomicosos. En vez de eso, una nueva pasión arde en su interior. Debo extinguirla. O sea, ¿alguien nos quiere muertos? Dios, más munición. Voy a guardar porque ya que he conseguido todo esto, prefiero no perder las cosas. Aquí es de aquí donde salen las copias. Es como si fuera un óvulo esto y de aquí salen los bebés. Joder. Mira, ahí ha salido una. Ahí va a salir otra, creo. Sí, sí, va a salir. Esto parece Matrix también, ¿eh? Cuando renacen. Estoy a consumir una de salvia, pate todo esto completo. Otra vez esa sensación. Es tan fuerte. Debe de ser el... Lo que sea que me haya estado atrayendo está muy cerca, pero no puedo más. Quería haber llegado cuando vi esa luz azul, pero qué va, ni de lejos. Si hubiera sido más valiente, más rápida, más fuerte, estaba tan cerca, tan ¿Cristal? Cerca. Estoy cerca, Michael. Dios, aquí donde continuamos con Chris en Redfield. Es por aquí. ¿Qué hay aquí? Dios oscuro que vives en nosotros y en el cual vivimos. Otorgamos un nuevo mundo. Crea tu semejanza. Tu oscura conciencia supone una segunda oportunidad para nosotros. Ofrecida con gracia y aceptada con alegría. Bebe la sangre del cordero perdido mientras cae en tu tierra de sombras. No para destruir, sino para preservar y una vez más crear vida. Amén. Esto es muy retorcido. Pues sí, Rose, demasiado retorcido para ser cierto. O sea, la gente de este pueblo está como una chota. Mira, aquí hay un montón de cristales. Puedo sentirlo.
Por Dios, que sea este el cristal. Ya lo creo que funciona. Oh, Dios mío. ¿Significa esto que soy normal? Pues parece ser que sí. Ahora, ¿quién aparece? Miranda. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo para verte. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Miranda. ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa. Demasiado como para derrotarte directamente. Así que tuve que atraerte a esta dimensión para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No, pero... ¿Qué dijo? ¿Él dijo? ¿O yo dije? Ese ¿qué? Era una ilusión. Muy convincente. ¿En serio? ¿No es verdad? ¿Era una ilusión creada por ella? No puede ser. Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva. ¿Otra vez estás con eso? Pesada, la Miranda esta. Vamos a matarte otra vez. Lo hemos visto un poco la cara a Ethan. ¡Ethan, Alemania! ¡Corre! Este estado le permite manifestarse. No puede salvarte, Rose. Nadie puede. Sí, puede y lo hará. Rose, corre. ¡No puedes escapar! ¡No de mí! Sí, pero ahora debes correr. ¡Corre! Hostia, qué guapo un reencuentro con su padre. ¡Rose! ¿Le vemos ya la cara a Ethan o qué? Ahí tiene todos los dedos. Facilitar las cosas. Tenía que protegerte. O sea, que en todo este tiempo era Ethan. Siento haberte dejado sola, pero buscaba una salida. Y lo hice. Estamos cerca. ¡Deja en paz a mi familia! ¡Rose, vamos! Vive una vida normal, con amigos. Nadie volverá a insultarte jamás. ¡Pero! ¡Rose, vete ya! ¡No quiero dejarte! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Te quiero! Un segundo, tengo que mirar una cosa urgente. Ahora vuelvo.
Si me paso ya el juego este, joder. Pero necesito que estés bien, así que... ¡Ey, ten insolencia, Alemania! Confía en mí. ¡Sal de aquí! Hostia, que renuncia al cristal. Tranquilo, papá. Confía en mí. ¿Creías que tus poderes servirían contra mí en el corazón de mis dominios? Niña estúpida. Viendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos, yo diría que sí. Y se oirá el llanto de crujir de dientes. No hay nada que temer. Toma esta. ¡Desgraciada! ¿Y qué si sobrevives? ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a Ecuador. Pertenecéis a mundos distintos. ¡Ofréceme tu vida! No te resistes. Se le dio a control. ¿Por qué luchas contra mí? Esto acabará. Esto joder. Es el... ¡Solo eres una anfitriona! Allá voy. Estoy corriendo, joder. Veamos esos. ¡Niñata miserable! No renuncies a la reina. Toma ya. ¡No lo permitiré! ¿Qué es esto? Ha costado mucho traerte hasta aquí, pero eres increíble. Ha valido la pena. Cambiarás de opinión cuando acabe con tus planes. ¡Ahora! Una mierda, no voy a unir a ti. Tu tiempo se acaba. ¡Ven! ¡Ven a mi lado! He cultivado este mundo con la megamiceta para resucitar a mi querida hija. Pero no importa cuántos anfitriones utilizan. Ninguno podría regenerarla. Por eso has de ser tú. Tú
eres la única que puede devolvérmela. No importa lo que cueste, lo que tenga que dar, yo conservaré mi propósito. Vale, entiendo. ¡Caerás ante mí! Bueno, último botiquín. ¿Qué tal esto? ¿Por qué sufrir sin motivo? Quiero munición de pistola, yo quiero un botiquín. Esto es. ¿Por qué luchas contra mí? No te rindes. Realmente eres hija de ella. Esa vida persistente que brilla en tu interior es la que te convierte en la anfitriona perfecta para ella. Estoy muerto. No te resistes. Acabemos con esto. Respiro. Ay, mierda, ya, creo que había un botiquín. ¿Creías que tus poderes servirían contra mí en el corazón de mis dominios? Niña estúpida. Viendo el esfuerzo que has hecho para alejarme de ellos, yo diría que sí. Esto acabará.
¿Por qué sufrir sin motivo? Esto es el... Y se oirá el llanto y el crujir de dientes. Es un insecto. ¿Y qué si sobrevives? ¿Para qué te serviría? No puedes salvar a mi padre. Pertenecéis a mundos sin sombra. Veamos esos poderes. No renuncies a la reina. No hay nada que temer. ¡Ofréceme tu vida! ¿Por qué luchas contra mí? No te resistas. ¿Crees que puedes matarme? Allá voy. ¡Jovenceta! ¿Qué tal esto? Esto acabará. ¿Por qué sufrir sin motivo? Esto es el... Y se oirá el llanto y el crujir de dientes. Veamos esos poderes. No renuncies a la reina. ¿Cómo está? Intenta quitar esto. Imposible. Ha costado mucho traerte hasta aquí, pero eres increíble. Ha valido la pena. Cambiarás de opinión cuando acabe con tus planes. Tu tiempo se acaba. Caerás ante mí. Continuado este mundo con la mega miceta para resucitar a mi querida hija. Pero no importa cuántos anfitriones utilizara, ninguno podría regenerarla. Por eso has de ser tú. Tú eres la única que puede devolvérmela. No importa lo que sea, lo que tenga que hacer. Yo conseguiré mi propósito. Falla.
¡Ven! ¡Ven a mi lado! ¿Por qué luchas contra mí? ¿Qué tal es? Esto acabará. Joder, me tenía que esquivar esta, en serio. Voy a echarme un botiquín por si acaso. Habrá que verlo. Con la bruja malvada al final de su reinado. Si me sale un atacante, tu sufrimiento jamás terminará. Hostia, Jesús, José Eduardo, gracias por el follow. A ver si derrotamos ya a la Miranda, no, este, ponemos el juego ya. Realmente eres hija. Esa mirada persistente que brilla en tu interior es la que te convierte en la anfitriona perfecta para Eva. Joder. Quieta. ¡Ofréceme tu vida! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué quiere más? Acabaré con esto. Que no se ve tu nada. Victoria no es posible. ¡Por fin! ¡Mi lucha da sus frutos! Dios, qué difícil se pone esto. ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Usa esto! Un segundo.
Sigamos, era que me había llamado mi padre. Hostia, nos ha dado más poder, Ethan. Cuenta con ello. ¡Regresa! ¡Y otórgame tu poder! ¡Dame, dame, ja! Ríndete ya. Te habría sido la anfitriona perfecta para mi Eva. No soy anfitriona de nadie. Ni una maldita copia. Soy yo, Rose. Y tú estás acabada. Ahora toma por culo de la Miranda. Cariño. ¡Oh, Dios mío! Ahí se le ve un poco el rostro. Eres tan mayor. Y aunque tú no lo vieras, yo siempre he estado contigo. Siento no haberte protegido. Todo lo que hiciste fue protegerme. No. Esta vez no. Perdiste tu oportunidad. Lo siento mucho. No. Fue mi elección. Y no me arrepiento de nada. Si te hubiera dejado, nunca habríamos tenido esta oportunidad de hablar cara a cara. Oh, qué bonito. Estoy bien. Estoy tan orgulloso. Tan orgulloso de ti. Te quiero, Rose. Yo también, papá. Joder, y así acaba el juego. He vuelto a despertar en el laboratorio. ¿He vuelto? He vuelto. El anillo de Ethan. Papá. Pues ya hemos acabado. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Ah, vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría. ¿Estás de broma? La luna no puede ser. No creo que sí, papá. Nos hemos vuelto otra vez. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada.
Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo, el deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro, especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Hey, Dex, bueno, justo ya estamos acabando. Sabe que puedo hacer. Ya os hemos pasado el DLC. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Lamentablemente no puedo estar en el directo. Hoy estoy en la escuela XD. No te preocupes, ya estoy acabando. Lo sé. Bueno, hasta aquí el juego. Hemos completado el Resident Evil entero. Ole, ya hemos conseguido dos logros. Pues nada, aquí termina el juego. Vamos a hacerle una raída al 1 porque ya que hemos acabado el juego. Está jugando al Minecraft. Bueno, vamos con ella. Bueno, muchas gracias por el directo de hoy. Nos vemos ya mañana con Minecraft. Hasta mañana, chao.